¿Qué es lo que nos encontramos aquí? Que la ciudadana cobra por hacer campañas publicitarias a través de las redes y que hizo una campaña publicitaria, es decir, dedicó su capacidad empresarial a una campaña política. Y eso es lo que se debió de haber reportado y contabilizado. No estoy hablando de ningún nexo matrimonial o familiar, eso no importa en esta ecuación. Ahí está el problema, que el negocio se puso al servicio de la campaña. Si hubiera sido otra cosa... No hay problema. Ahora, aquí se han dicho cosas que no tienen sustento, que el INE entonces ya va a prohibir que los familiares acompañen a los candidatos. Por favor, ¿dónde dice eso el proyecto?, que no puede aparecer un familiar un simpatizante muy cercano o alguien famoso. A ver… Los espectaculares de la campaña que están reportados en el CIF tienen la mitad del rostro del candidato y la mitad del rostro de la ciudadana. Saquemos el debate de las relaciones maritales. De verdad, no tiene lugar. Yo creo que es una bola de humo, así sea humo rosa, para borrar el centro de la discusión. Gracias.